Ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos? Comenzamos con la reflexión de esta mañana, con lo que Dios nos tiene preparados, tanto para usted como para mí. Vamos a comenzar y el tema de hoy se titula Primero Dios, luego todo lo demás. Basado en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículos 25 al 34. Dice así la palabra del Señor en Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El título que tiene mi Biblia para esta lectura que acabamos de leer, Mateo 6, versículos 25 al 34, es el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. Eso que acabamos de leer es algo que Jesús mismo nos dejó a todos nosotros. Te lo dejó a ti, hermanita. Me lo dejó a mí. Una enseñanza muy educativa, pero al mismo tiempo una enseñanza en donde si nosotros la tomamos así, al pie de la letra, va a traer a nuestra vida mucha serenidad, mucha tranquilidad. El Señor nos da consejos, nos dice, no os afanéis. El afán trae ansiedad a nuestra vida. El estar constantemente, quizás tratando de hacer las cosas por nuestra propia cuenta, de buscar por nuestra propia cuenta muchas de las cosas que son básicas, trae a nuestra vida mucha ansiedad, muchas preocupaciones, mucho trabajo en nuestra mente. El estar ansiosos por algo nos hace en ocasiones buscar la respuesta en cosas que no son buenas, en tantas, quizás le podría decir así, en tantas actividades que en ocasiones nos quitan la tranquilidad, nos quitan el tiempo, nos quitan esa tranquilidad, esa pasividad que nosotros debemos de tener al momento de hacer algo, al momento de quizás despojarnos de todas esas preocupaciones que vienen a nuestra vida. En nuestro tiempo, nosotros podemos decir, no, pues es muy común que nosotros salgamos a trabajar y buscar el sustento diario.
Es muy común y es quizás para usted, hermanita, que está escuchando, quizás ahorita se está listando para ir a trabajar, quizás dedico este tiempo especial para poder dedicar un tiempo al Señor, porque quizás durante el día usted se ocupa en tantas cosas que no tiene el tiempo necesario para poder dedicar un tiempo especial a la oración, un tiempo especial para Dios. Y eso es bueno porque cuando nosotros comenzamos a poner una hora al Señor, directamente para Él, todo nuestro diario vivir, todo nuestro día, las 24 horas del día que siguen, las 23, porque si dedicamos una al Señor, pues tenemos 23 horas más en donde sabemos de que Dios toma el control de ese tiempo. ¿Por qué? Porque hicimos lo que dice el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sin embargo, es común que nos preocupemos, es común que de pronto sintamos la necesidad de tratar de resolver los problemas por nuestra propia cuenta, de tratar de buscar eso que es básico, como les decía, la comida, el vestido, el lugar donde vivir. Son cosas básicas para el ser humano, son las necesidades básicas que tiene cada persona. Sin embargo, aquí el Señor nos dice, no te preocupes por lo que vas a comer o lo que te habrás de poner para vestir. No te preocupes. Si yo visto tan hermosas a las plantas, si yo le doy de comer a las aves, ¿cómo no te voy a dar a ti? A ti que eres tan importante para mí. A ti que fuiste creada a imagen y semejanza mía. Si nosotros somos tan importantes para Dios, si fuimos su máxima creación, y no solamente fuimos creados para adornar el mundo, fuimos creados para ser hijos de Él. Y si fuimos creados para ser hijos de Él, y si un padre se preocupa por el sustento de sus hijos, ¿cómo no se va a preocupar el Rey de Reyes por sus hijos? Nosotros como padres nos preocupamos de que nuestros hijos tengan alimento, tengan un techo donde vivir. Nuestras preocupaciones a cada día son precisamente por ellos, para que ellos puedan tener una mejor vida, para que ellos puedan disfrutar de las cosas que quizás nosotros no disfrutamos. Y tratamos de hacer todo para nuestros hijos. Y si el Rey de Reyes, Creador del Universo, el que tiene el poder para poner, para quitar, el que tiene el poder para poder aparecer de 5 pedazos de pan, muchas canastas de pan para poder alimentar a una multitud, si Él tiene esa virtud de poder hacer esos milagros, ¿cómo no va a seguir haciendo milagros a cada día en nuestra vida? Él quiere que nos quitemos cualquier preocupación de nuestro corazón, cualquier ansiedad que nosotras tengamos. ¿Qué trae la ansiedad? La ansiedad trae preocupaciones a nuestra vida. La ansiedad en muchas ocasiones provoca un miedo en nosotras. De pronto decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Este problema me está quitando el sueño. Este problema me está quitando la alegría de vivir. Tú como madre no quieres eso para tus hijos. Dios como padre no quiere eso para nosotras. Él quiere que seamos felices. Él quiere que nos quitemos cualquier preocupación que tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Él no quiere que nada nos quite la felicidad, la tranquilidad. Él quiere que nosotras podamos depender completamente de Él. ¿Qué decía el versículo que leíamos, el versículo 33 de Mateo capítulo 6? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No dijo parte de ellas, no dijo una de ellas, no te dijo dos, dijo todas estas cosas os serán añadidas, todas. Ahí no cabe la duda, Él nos está dando la pauta, Él te está dando la clave, hermanita.
la clave para poder disfrutar de todas las cosas que van a venir añadidas si nosotros buscamos en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Si nosotros comenzamos a poner a Dios en primer lugar, antes que todo, antes que nuestra propia familia, antes inclusive de los hijos por los que nos preocupamos nosotras. Si nosotras comenzamos a depender completamente del Señor, pero a buscarlo completamente, a decir: Señor, ya basta de tenerte en segundo lugar. Quiero ponerte en primer lugar. Quiero que seas el centro de mi vida. Quiero depender completamente de ti. Quiero que seas tú el dueño y Señor de cada día de mi vida, de cada hora de mi vida, de cada segundo de mi vida. Que seas tú siempre, siempre, siempre el que ocupe completamente mis pensamientos. Que sea Él el que esté en el trono de nuestro corazón. Él tiene cuidado de nosotras. Si nosotras ponemos a Dios en primer lugar, nos vamos a dar cuenta de que Él siempre va a estar pendiente de cada una de nuestras cosas. Inclusive vamos a ser felices. Vamos a ser felices aún cuando de pronto sintamos que hay cosas que no las ha suplido completamente. Porque vamos a depender y vamos a estar seguras, completamente seguras, de que todo lo que nos pasa es para nuestro bien. ¿Por qué? Porque dependemos de ese Padre Celestial que cuida de nuestros pasos. Y el otro día hablábamos precisamente de que a veces no nos damos cuenta de cuántas cosas el Señor nos está librando, de cuántas cosas Él de pronto nosotros no sabíamos que iban a pasar, ni nos dábamos cuenta de que iban a pasar, pero quizás el enemigo estaba tramando cosas por su lado y nosotros, sin darnos cuenta, el Señor nos estaba librando de esas situaciones. Y eso pasa cuando nosotros aprendemos a depender completamente de Dios y ponemos a Dios en primer lugar. En primer lugar, dice la palabra de Dios: busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán añadidas. En este contexto, en lo que nosotros acabamos de leer, pues habla de lo que es la comida, de lo que es la vivienda, de lo que es el vestir. Sin embargo, yo también lo podría poner a que cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, cuando nosotros nos dejamos en las manos del Señor, el Señor va obrando en todo lo demás, en nuestra misma vida, en nuestro propio carácter, en nuestras relaciones interpersonales, en la relación con mis hijos, en la relación con mi esposo, en las relaciones con los hermanos en la iglesia, en la relación con mis amigos, en la relación en mi trabajo. Dios va trabajando, Dios va obrando, Dios va quitando todo aquello que no es agradable ante Él y va poniendo un espíritu apacible, un temperamento más tranquilo, un temperamento que no se eleve, sino que se ponga sumiso ante el Señor, que sea humilde, que sea sin mancha, que sea dependiente completamente de Dios. Dios nos cuida, Dios nos protege si nosotros lo ponemos a Él en primer lugar. Pero lo tenemos que poner a Él en primer lugar. Tenemos que buscar siempre, 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 el decir: Señor, este tiempo es para Ti. Señor, mi vida es para Ti. Ayúdame a controlar esas áreas que todavía no están controladas, pero yo quiero que seas Tú el centro de mi vida. Y como les digo, Dios cuida de nosotros, Dios protege y Dios nos protege de cosas que nosotros quizás no nos damos cuenta. Yo recuerdo en una ocasión cuando yo tuve mi primer hijo. Nosotros vivíamos aquí en Estados Unidos, pero nos tocó irnos para México. Nos tocó irnos para México y del lugar donde estábamos nos movimos a la ciudad de Chihuahua. Ahí estuvimos trabajando en la obra del Señor en Chihuahua. Yo estaba embarazada. Nosotros habíamos vendido una propiedad aquí en Estados Unidos y nos había quedado, después de pagar muchas cosas por ahí, nos quedó algo que no queríamos tocar. No queríamos tocar porque
porque queríamos guardarlo para el momento del parto. No sabíamos cuánto iba a costar el hospital cuando me tocara aliviarme. Así que tratando de prevenir el hecho de que de pronto pudiera tener alguna cesárea, algún imprevisto por ahí en el momento del parto, guardamos exactamente $16,000. $16,000 para ese evento en específico. Nosotros estábamos trabajando en la Iglesia del Cuerpo de Cristo en la ciudad de Chihuahua. Cuando ya yo tenía los 7 meses de embarazo, que ya uno ya tiene que establecerse en un lugar, y queríamos establecernos precisamente en Estados Unidos para que nuestro hijo pudiera nacer en Estados Unidos, nos movimos a la ciudad del Paso. Llevábamos $16,000. Específicamente, para eso, para los gastos que nos iba a ocasionar el movernos de lugar, el buscar una casita de renta en la ciudad del Paso y el buscar el hospital en donde iba a nacer nuestro hijo. Llegando al Paso, mi esposo lo primero que hizo fue decirme: busca una emisora de radio. Y yo, pues siguiendo las indicaciones de mi esposo, busqué una emisora de radio y encontramos una emisora cristiana. Y me dice: llámales y pregúntales cuánto cuesta un programa de radio. Llamamos y nos dijeron: cuesta tanto. Eran $3,000 por media hora durante un mes. Y dijo: vamos. No fuimos a buscar hotel, no fuimos a buscar absolutamente nada, fuimos directamente a buscar la emisora de radio. Recuerdo, yo me quedé en el carro, él se bajó, entró a la emisora y luego regresó y me dijo: ya tenemos programa de radio en El Paso. Media hora de programación. Fueron $3,000. Luego, pues ya nos fuimos al hotel, buscamos una casa. El Señor nos dio una casa que precisamente era de un misionero que se iba, bueno, un pastor que se iba de misionero a otro lugar. Y pues ya nos pusimos de acuerdo, nos cobró barata la renta. Y rentamos la casa. Mientras estábamos ahí, el hermano Rodríguez me dice: ¿sabes qué? Escuché de otra emisora. Voy a llamar. Llamó, se fue a verse con el dueño de la emisora y regresó. Cuando regresó me dice: tenemos una hora de programación durante un año. Me cobraron $6,000 durante todo el año. Ahí ya iban $9,000. Nos quedaban... después de los gastos que habíamos tenido del hotel y luego de buscar la casa, de pagar el depósito a la casa, ya nos quedaban alrededor de $4,000. Buscamos, nos informamos de lugares en donde podían hacer el niño. Sin embargo, luego de eso, el dueño de la emisora que le había dado a $6,000 durante todo un año le habló y le dijo: te doy otra hora. Y el hermano Rodríguez, sin dudar, se fue y pagó otro año más una hora de programación. En puro los programas de radio, se fueron $15,000. Y... y doy gracias al Señor. Gracias al Señor porque al no tener esos $16,000, tuvimos que recorrer a una partera. Y mi hijo, mi primer hijo, nació con una partera en Estados Unidos. Y doy gracias al Señor, hermanos. Hermanita que estás escuchando, amiga que estás escuchando.
Doy gracias al Señor porque Dios tuvo cuidado de nosotros. Una ofrendita que llegaba de vez en cuando, pues hizo que pudiéramos pagar lo que era el parto del bebé. Nos cobraron $700. $700. Y mi hijo nació bien, nació tranquilo, nació en un lugar tranquilo, en donde nació mi bebé y a las 6 de la mañana yo estaba saliendo. Nació a las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana yo estaba saliendo para mi casa con mi niño en brazos. Y a lo que voy es que Dios tuvo cuidado de nosotros. Si nosotros hubiéramos tenido los $16,000, yo no hubiera buscado una partera, yo me hubiera ido a un hospital. Mi hijo venía muy grande, muy, muy grande. Y lo más lógico, que en el hospital me hubieran dicho, con eso que les gusta tanto el hacer que las personas tengan cesárea, lo más seguro es que me hubieran dicho, tu niño viene muy grande, te vamos a tener que adelantar el parto porque está muy grande, porque va a crecer más. Y ese dinero se hubiera ido a un hospital. Sin embargo, Dios hizo que no tuviéramos el dinero para poder recurrir a lo natural. Y de esa forma, Dios me cuidó a mí de que yo no tuviera una cesárea en mi cuerpo. Pusimos a Dios en primer lugar, buscamos al Señor en primer lugar, pusimos los programas de radio para poder alimentar a tantas personas que se alimentan por un programa de radio. Y Dios cuidó de la esposa del pastor. Y Dios cuidó de que mi hijo naciera bien. Dios hizo que el niño se adelantara solito. Se adelantó 17 días. Y nació bien. Si tú buscas a Dios con todo tu corazón, si pones a Dios en primer lugar, el Señor te va a dar todo lo demás que necesites. Tenemos que buscarle a Él constantemente, depender de Él constantemente, ponerlo a Él en primer lugar antes que todo. Usted puede decir, hermana, pero yo siempre estoy hablando con el Señor, siempre estoy constantemente comunicada con el Señor. Voy a mi trabajo y voy hablando con el Señor. Cuando nosotros vamos al trabajo y vamos hablando con el Señor, nuestra prioridad es el trabajo. Es el trayecto que recorremos para ir al trabajo. Mi prioridad es llegar a mi trabajo. De paso, Señor, hablo contigo. Pero no es el Señor el primer lugar. Si usted se despertó a esta mañana directamente para hablar con el Señor, estamos poniendo al Señor en primer lugar. Estás poniendo al Señor en primer lugar, hermanita. Estás dedicando un tiempo especial al Señor. Yo hoy las invito para que sigan buscando al Señor, para que sigan poniendo al Señor en primer lugar, para que no se preocupen de nada, ni por nada. Por el trabajo, ¿para qué? Dios está al cuidado de ti. No estoy diciendo que no hay que trabajar. Estoy diciendo que si ponemos a Dios en primer lugar, Dios se va a encargar de mi trabajo. Dios se va a encargar de proveerme el trabajo que no me va a quitar tiempo para Él. Dios se va a encargar de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de mi actividad como miembro de una iglesia, de mi relación con mis hermanos. Dios se va a encargar, solamente hay que ponerlo a Él en primer lugar. Es buscarlo a Él siempre en primer lugar. Es decir, Señor, yo quiero que seas tú el que esté siempre allí, en el trono de mi corazón, que nada, nada quite ese lugar que está reservado únicamente para ti. Que ni los problemas que tengo, ni las preocupaciones que tengo me quiten a mí esa dependencia de ti. El decir, Dios proveerá, Dios resolverá, Dios sanará. ¿Confías en Él? ¿Crees que lo puede hacer? ¿Crees que se alimenta a las aves que están, a las aves que están en el cielo, a las aves, a los animales del bosque? Si Él alimenta y si Él viste tan hermoso esos paisajes con flores y tantas cosas hermosas que Dios ha hecho, especialmente para que nosotros disfrutemos, ¿cómo Él no nos va a proveer a nosotros? Pongamos al Señor en primer lugar,
busquemos a Él constantemente, que sea Él el centro de nuestra vida, que sea primero Él y luego todo lo demás. Y podemos estar seguros que así como nosotros vamos a poner todo lo demás en segundo lugar, así Él nos va a dar todo lo demás para nuestro bienestar. ¿Qué te parece si dedicamos esos minutos que faltan a la oración? Agradecerle al Señor por el tiempo que nos ha permitido disfrutar con Él este tiempo. Gracias, hermana Carmen, por llamar y expresar que le da tristeza el que nos cambiemos de horario. Gracias. Gracias por esa llamada que hizo. Gracias porque siento que ha valido la pena el estar durante este tiempo en oración. La verdad es que quisiera seguir en este horario. Como les digo, para mí es un horario especial. Pero yo sé que van a seguir poniendo su despertador para hablar directamente con el Señor por ustedes mismas. Y van a orar por nosotros. Así como nosotros vamos a estar orando también por ustedes en el horario que estén. Así que vamos a orar ahora, vamos a decirle: Señor, gracias. Si puedes, cierra tus ojos, hermanita. Y digámosle: Señor, gracias. Aquí estamos, bendito Dios. Aquí estamos una vez más, hablando contigo, agradeciéndote, Señor, la oportunidad que nos has dado de estar en este día hablando contigo. Gracias por la invitación que nos has hecho a dedicar este tiempo especial para ti. Gracias, Señor, porque sabemos de que tú eres el que pones el sentir y tú pones el hacer. Gracias porque todo viene de ti, no de mí, Señor. Yo no hago nada. Yo no soy nada. No soy yo la que me despierto a cada mañana para venir y hablar contigo. Si por mí fuera, quizás me quedaría durmiendo. Pero tú pones ese sentir, esa necesidad de buscarte. Y tú pones también ese sentir de hacerlo. Gracias por eso. Porque no somos nosotras las que hacen las cosas. Eres tú. Eres tú el que nos permitiste estar durante esta semana, Señor, transmitiendo esta programación a esta hora. Gracias porque nos diste esa oportunidad de poder quebrantarnos delante de tu presencia durante este tiempo. De sentirme acompañada, Señor, con cada persona que llamaba. De sentir que valía la pena este horario. Este horario que muchas personas no quieren. Este horario que a muchas personas se les hace difícil. Para nosotros era de gozo, Señor. Y te damos gracias. Gracias porque nuevamente devolviste a nosotros esta alegría, Señor, de poder dedicar un tiempo especial para ti. Gracias, Padre. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias por escogernos entre muchas personas, porque para muchas era la invitación. Para muchas era la invitación. Y nosotras fuimos escogidas por ti para estar
en comunicación contigo a esta hora. Gracias por ese privilegio tan grande que tenemos. Gracias, Señor. Padre, como cada mañana, como cada día, te queremos pedir que limpies nuestro corazón. Padre, sigue puliéndonos. Sigue quitando lo que no te agrada. Queremos que seas tú glorificado en nuestra vida. Queremos que seas tú en todo momento. Sintiendo, Señor, que somos esos vasos que pueden ser moldeados. Ese pedazo de madera que puede ser transformado. Y aunque duela, Señor, el dejar algunas cosas, que siempre tengamos en cuenta que eres tú el primero en nuestra vida. Que poniéndote a ti en primer lugar, todas las demás cosas vendrán añadidas. Señor, transforma nuestro corazón. Si en algo te hemos fallado, perdónanos. Nunca ha sido nuestra intención fallarte. Un día venimos a este camino, Señor. Un día tú tocaste nuestro corazón. Un día tú nos diste esta nueva vida. Y desde el momento en el que venimos a tu presencia, nuestro mayor anhelo ha sido agradarte a ti. Si en nuestro caminar hemos fallado, no lo hemos hecho, Señor, para fallarte, al contrario. Ha sido pensando en que todo lo que hacemos es para agradarte a ti, es porque es tu voluntad. Señor, oh bendito Dios, gracias por perdonarnos. Gracias por limpiar nuestro corazón. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros aún cuando nosotros fallamos. Señor, enséñanos a detectar cuando son cosas que no son agradables a ti. Enséñanos a detectar, bendito Dios, cuando nos estamos desviando del camino. Oh sí, Señor. Padre, tú eres el dueño de nuestra vida. Haz con ella lo que tú desees. Haz con ella lo que tú quieras, Padre. Pero que podamos llegar ante tu presencia y decir, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, bendito Dios. Quizás la lucha, bendito Dios, no ha sido tan fácil de llevar. Quizás la carga ha sido pesada. Pero seguimos avanzando por tu misericordia, Señor. Y gracias por ello. Gracias por esa misericordia. Gracias por ese amor al mundo pecador. Gracias. Gracias porque podemos depender de ti. Gracias porque podemos en todo momento glorificar tu nombre y decir, tú lo has hecho, no nosotros. Porque de nosotros no depende, bendito Dios. De nosotros no depende. Todo depende de ti. Y tú eres el que lo has hecho. Tú eres el que haces todo en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por agarrarnos de la mano. Y aun cuando nosotros nos estamos quedando, tú sigues avanzando para que nosotros sigamos avanzando. Señor, nuestra vida es tuya, Padre. Y aquí estamos. Hoy queremos clamar por este mundo. Este mundo que tanto necesita de ti.
este mundo que está durmiendo, Señor. Que está durmiendo y no se da cuenta. Que tenemos que estar alerta, que tenemos que estar siempre buscando de ti. Mira cuántos cristianos, cuántas personas en las iglesias, Señor, que se están quedando dormidos. No físicamente, Señor. Espiritualmente les está llegando ese cansancio espiritual. Padre, toca sus vidas, toca sus corazones, para que puedan buscarte, Señor, para que siempre sigan poniéndote a ti en primer lugar. A veces el cansancio, después de tanto trabajo en el día, hace que las personas ya no te busquen, que ya no tengan tiempo de ir a las iglesias, porque el cansancio les quitó la energía para poder buscar de ti. Señor, haz que nosotras podamos seguir adelante siempre. Que cuando de pronto el enemigo quiera poner ese cansancio en nosotras, podamos seguir adelante, bendito Dios, con tu fuerza, con tu fortaleza, con la energía que tú pones en nuestra vida, en nuestro corazón. Señor, en esta mañana queremos poner en tus manos a nuestros hijos, a esos jóvenes, a esos niños que en este día se alistan para ir a las escuelas. Guarda sus vidas, guarda su corazón, que ahí donde van, Señor, tú puedas protegerlos constantemente. Que tú pongas un vallado de ángeles alrededor de ellos, para que nada malo les pase, para que siempre estén bajo la protección tuya. Así como tú cuidas de nosotros, así también a nosotros nos llegan las preocupaciones por nuestros hijos. Pero hoy depositamos esa confianza en ti. Hoy depositamos, Señor, nuestras preocupaciones por nuestros hijos delante de tu presencia. Porque hoy te ponemos a ti en primer lugar. Y dejamos todo lo demás, Señor, para después. Poniéndote a ti en primer lugar, te encargas de nuestros hijos. Te encargas de nuestra familia. Señor, hoy quiero poner en tus manos a esas madres que solitas han criado a sus hijos. Aquellas madres solteras que fueron abandonadas por sus esposos y que les ha tocado a ellas solitas el poder criar y educar a sus pequeños. No es fácil, Padre. No es fácil. A veces vienen los problemas entre ellos mismos y uno no sabe qué hacer. A veces no sabe ni siquiera cómo aconsejarlos. Pero ahí están ellas, tratando de hacerlo mejor. Dale fortaleza, dale sabiduría, bendito Dios, para que puedan criar a esos muchachos conforme a tu voluntad. Señor, dale la fortaleza para decir no cuando tengan que decir no. Pero dale ese amor también, para que puedan hablarles con amor, para que sean firmes, pero al mismo tiempo que lo hagan con amor. Señor, a veces nosotras como madres no fuimos criadas con amor, y en ocasiones no hay amor para dar a los hijos. A veces hay madres que fueron criadas con maltratos y ese mismo maltrato es el que le dan a sus hijos. Señor, en este momento,
Te queremos pedir que seas tú poniendo esa paciencia en esa madre. Que seas tú, Señor, hablando a través de ella a sus hijos. Que seas tú escuchándolos, bendito Dios, para que puedan hablar con amor, con sabiduría tuya. Gracias, Señor. Gracias por estarlo haciendo. Señor, te queremos pedir por la hermana Elsa. Gracias, Señor, por esa llamada que también hizo. Gracias por la hermana Alicia también. Por ser esas personas que me acompañaron a mí durante este tiempo de bendición. Este tiempo de oración, Señor, en este horario. Gracias por ellas. Gracias porque nos permitiste unirnos en oración. Aunque quizás no nos conocemos físicamente, estamos unidas en un mismo sentir, clamando una por la otra. Señor, bendícelas, guárdalas, protégelas. A la hermana Alicia, sigue cuidando de su nieto Jason. Padre, tú lo conoces. Tú sabes quién es. Tú sabes si hay alguna necesidad en él. Yo no lo conozco, pero quiero pedirte que seas tú obrando en su corazón, que seas tú cuidando, que seas tú supliendo cada una de sus necesidades. Que a la hermana Alicia le dé sabiduría también para que pueda criar a ese jovencito, Señor, a ese niño, para que lo pueda criar en amor, pero en tu conocimiento, para que seas tú obrando y trabajando con él a través de la hermana Alicia. Señor, yo sé que tú lo haces. Yo sé que nos usas a nosotras para que también podamos ayudar a otros. Queremos ser esos instrumentos útiles en tus manos, para que podamos ser de bendición a donde quiera que vayamos. Señor, ponemos en tus manos la necesidad de cada hermana, de cada persona que se unió en este tiempo de oración. Padre, guarda sus vidas, guarda sus corazones. Si hay alguien que en este momento está sintiendo algún dolor en su cuerpo, en este momento pon tu mano, Dios, pon tu mano, Dios, pon tu mano y sana, Señor. En este momento tocamos el borde de tu manto, Dios. Para que tú puedas sanar, para que poder salga de ti. Y puedas sanar, Señor, ese cuerpo enfermo. Que quites cualquier dolor de cabeza, que quites cualquier presión en el cerebro, para que quites cualquier alta tensión, Señor, alta presión, bendito Dios. Para que seas tú regulando cualquier problema de tiroides. Para que seas tú, bendito Dios, glorificándote en ese cuerpo, sanando, quitando cualquier colesterol alto que hay en ese cuerpo. Ese azúcar, Señor, esa diabetes. Que seas tú glorificándote, Señor. Que seas tú quitando cualquier infección. Para que seas tú en todo momento dándole movilidad a ese cuerpo que en ocasiones se tensa. Que seas tú aclarando la mente. Oh, Señor, sana, Padre, sana, sana, sana. En el nombre de Jesús, bendito Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Sabiendo que tú lo haces posible, sabiendo que tú eres el mismo que hizo milagros en los tiempos antiguos, es el mismo que lo sigues haciendo el día de hoy. Oh, sí, Señor. Confiamos plenamente que tú estás haciendo una obra especial. Y ahí donde estás, hermanita, ahí donde estás, recibe esa sanidad. Ahí donde estás, siente esa libertad en el Señor. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Llena, Padre, llena, llena, llena. Bendito Dios, sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias por estarlo haciendo. Gracias por estar bendiciendo, Padre. Te queremos pedir por el esposo de Rosa María. Señor, trata con él, Señor.
trata con él directamente. Tú sabes el odio que tiene en su corazón. Y el odio no nos hace ser libres. El odio en el corazón solo afecta a la persona que lo tiene. Yo sé que él no es feliz teniendo ese odio en su corazón. Yo sé que él no es feliz estando en esa condición. Ayúdale para que pueda ser libre de cualquier sentimiento que le impide ser feliz. Señor, en este momento que seas tú entrando a su corazón. Si eres tú el que entra en su corazón, cualquier cosa se va. En este momento clamamos a ti. Yo me uno a la oración de la hermana Rosa, Señor. Y junto con ella y junto con todas las hermanas que estamos en este momento orando, te estamos clamando por él, te estamos pidiendo por él, para que seas tú obrando, para que seas tú quitando cualquier sentimiento que no venga de parte tuya. Oh sí, Señor. Oh sí, Señor. Oh sí, Señor. Yo no sé qué es lo que ha provocado en él ese odio. Yo no lo sé. Pero cualquier cosa que sea, que él pueda perdonar, para que pueda ser libre de eso. Que él pueda perdonar, bendito Dios, para que pueda ser feliz. Y que pueda ser felices a otras personas. Mira a Rosa María, Señor. Si ella está pidiendo, es porque a ella le afecta, porque a ella le duele el ver a su esposo en esa condición. Es porque a ella también le afecta, bendito Dios, el ver a su esposo con ese sentimiento que no es bueno. Señor, si tú hiciste libre a nuestro pastor de ese odio que tenía contra esas personas que habían golpeado a su papá, así mismo yo creo que tú puedes hacer algo especial en este hombre. Que tú puedes hacer algo especial en el corazón de este esposo. Y así como usaste a nuestro pastor para después de ser libre de ese sentimiento, pudiera ser usado por ti. Así mismo en este momento clamamos a ti para que puedas hacer algo especial en la vida de este esposo y puedas quitar ese sentimiento que no viene de parte tuya. Gracias, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias, Señor, por permitirnos hablar contigo. Padre, te queremos pedir por Yolanda. Tú hiciste su cuerpo, Señor. Tú conoces cada célula de su cuerpo. Tú haces que la sangre fluya por todo su cuerpo. Tú haces que su cerebro pueda pensar y pueda comunicarse directamente contigo. Tú tienes ese cuerpo ahí, Señor, así como tú lo hiciste. Pero también hay enfermedades que de pronto vienen al cuerpo humano. En este momento ella está pidiendo para que seas tú sanando ese oído. Padre, yo no soy doctora. Yo no sé qué es lo que tiene este oído. Yo no sé si hay alguna infección. Yo no sé qué es lo que ha provocado que ella tenga problemas en su oído. Pero ¿de qué me sirve saberlo? Y aunque fuera doctora, no estoy con ella para poder darle medicina. Hoy no recurrimos al hombre, Señor. Hoy no recurrimos a la medicina. Hoy no recurrimos a un doctor. Hoy recurrimos a ti. A ti que le das la sabiduría a los médicos. A ti, bendito Dios, que pones, Señor, y que quitas. A ti que puedes restaurar ese oído. A ti, Señor, que en este momento yo sé que puedes hacer que ese oído se aclare.
Oh Señor, sí Señor, sí Señor, sí Señor, sí Señor. En este momento, Señor, en este momento sana, oh Dios. En este momento glorifícate, Padre. Porque la gloria es para ti, Señor. Porque todo lo haces tú. Porque solamente tú eres el que sana. Solamente tú eres el que das ánimo. Solamente eres tú el que protege, Señor. El que restaura. En este momento cubre, bendito Dios. Cubre a la hermana Yolanda para que ella pueda sentirse que ese oído ya está sano, Señor. Gracias, Señor, por ella. Gracias por su vida. Gracias por haberle permitido también que nos acompañara en este programa. Señor, te queremos pedir que sigas bendiciendo la vida de cada persona que se unió durante este tiempo de bendición, este tiempo de oración, Señor. Gracias. Señor, suple cada una de sus necesidades. Bendice, bendito Dios. Guarda, Señor. Guarda sus familias, guarda sus padres a donde quiera que estén. Guarda sus hijos, Señor. Protégeles. Bendíceles. Dale ánimo para que sigan adelante siempre buscando de ti. Poniéndote a ti siempre en primer lugar. Y que puedan confiar, Señor, en que tú siempre vas a proveer de todo cuanto necesiten si eres tú el que estás al centro de sus vidas. Gracias, Señor. Ponemos este día en tus manos, Padre. Ponemos en tus manos la necesidad de estas personas que se unieron en oración. Ponemos la necesidad de este mundo en tus manos. Ponemos, Señor, a los dirigentes de cada país en tus manos para que seas tú dando sabiduría. Para que seas tú, Señor, glorificándote. Ponemos en tus manos a nuestro pastor. A donde quiera que esté, Señor, guarda su vida, guarda su corazón. Despeja su mente, quita cualquier estrés, quita cualquier cansancio, restablécelo por completo y que Él venga con nuevos ánimos, con nueva fortaleza, que Él venga lleno de vigor, Señor, con un cuerpo completamente restaurado. Gracias, Señor. Bendice a cada persona que ofrenda este ministerio, guarda sus vidas, guarda sus corazones, suple sus necesidades, Padre. Sigue bendiciendo, Majestad Televisión, y sigue bendiciendo la vida de cada persona que sintoniza esta programación, que sintoniza este canal de televisión. Aquellos que sintonizan Una Voz que Clama en el Desierto.com, Señor, también guárdales, protégeles, suple sus necesidades. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos trabajar para ti. Todo te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en ese bendito nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre.